içten içtim. Sevda yolundan bilmeden geçtim. Aşkım bir alevmiş yar yar, bir ateş parçası. Discúlpeme, voy a bajar por aquí. Ateşe verdim. Bilmeden gönlümü ateşe verdim. Cuando se trata de Selim Kutluzay, todo se vive de manera muy diferente, en una dimensión diferente, a un nivel muy pequeño. Todo en otra versión. Se va a la velocidad de la luz. Por supuesto que ahora estás sorprendida. Tienes razón, ¿qué te puedo decir? Nuestras familias siempre han sido unidas. Como que Selim tiene la punta del diablo, ¿y qué puedo hacer? Me río, ignoro a gente como tú. Puedo lidiar contigo. Tú que salieron juntos de su casa, mano a mano. ¿Qué debería hacer? ¿Ignorar eso y salir corriendo hacia él? No, tienes razón. Solamente digo que no te preocupes por lo que pasó. No eres un gurú de las relaciones, ¿sabes? No te rayes porque no tienes experiencia, ¿ok? Créeme, en serio, amiga, debes de tener más confianza en ti misma. Ay, amiga... Ok. En realidad está bien. Gracias a Dios antes de enamorarme demasiado o acostumbrarme a él. No lo he encontrado. ¿Sabes qué dicen? Que si te vas a ahogar, te ahogues en las profundidades y alguien te irá a salvar. Si vuelas demasiado alto... Tu caída será muy dolorosa. ¿Nos sentamos aquí? Uh-huh. Ay, Dios, no puede dejar de marcar el idiota. ¿Ahora qué mentira me va a decir? Ay, contesta, tal vez te diga algo importante. Estar enamorada no me hace bien, Pinar. ¿Eso dices? Sí, lo digo. ¿Qué es esto? ¿Te duele el corazón? ¿Te golpea el estómago y así? Solo lidio como si tuviera muchas preocupaciones. Nunca volveré a meterme en esta situación. ¿Sabes algo? La gente como Selim está tan acostumbrada a conseguir todo y a consumir todo tan rápido. A herir corazones, a mentir, manejar a varias personas al mismo tiempo. Sus cosas son normales para esta tripulación. Se acabó, ya basta. Ni siquiera la sombra de Selim Kutsulay puede volver a caer sobre mí. ¿Es así, Serra? ¿Cómo que no puedes seguir conmigo, Serra? No seas tonta. ¿Cuántas veces tengo que contar? No hay nada entre Virijik y yo. Somos amigos de la infancia, crecimos juntos. Muy bien. Pasó algo muy pequeño entre nosotros, pero en el pasado se acabó, todo se fue. Parece que nada ha cambiado para ella. Mira, tienes razón. Es posible que Virijik se comporte de una manera cercana. Te entiendo, te digo que tienes razón. Pero si dejamos de lado este tema, si empezamos de nuevo desde cero. No hay nada para empezar desde cero, ¿no lo entiendes? No puedo estar contigo, con Virijik o sin Virijik, no importa.
El paquete Selim Kutluzay me supera. Un segundo. ¿Qué es ese paquete Selim Kutluzay? Dime. Con una multitud innecesaria, con diferentes hábitos, con viajes, relaciones problemáticas. ¿Cuánto más? Incluso hubo alguien que se atrevió a morir por ti, ¿eso no es cierto? No tengo la culpa de nada esto, ¿no lo ves? Solo soy yo y suceden cosas a mi alrededor. Los que nos rodean son los que queremos que nos rodeen, nuestra familia, nuestro entorno, nuestras viejas relaciones. No podemos ignorarlos. No puedo ser suficiente para ti. No puedo llevarme bien con tus amigos, no puedo lidiarme con tus ex. Tengo otras prioridades. Andas confundida, lo verás. Ni siquiera sabes lo que quieres. Sé muy bien lo que quiero, Selim, aunque tú creas que no tengo ni idea. ¿Qué es lo que no quieres? No quiero estar triste, por ejemplo. Tampoco quiero competir en cosas que no me interesan. No me sigas, por favor. Lo intentamos y fracasamos. Esto se acabó. No puedes terminar algo que aún no ha comenzado. Te enamoraste tanto de mí, pero ni siquiera lo sabes. Serra, vamos, te dejaré. No quiero, ¿te puedes ir? Serra. Ya te dije, ¿no me escuchaste o qué? No me iré hasta que te subas. El cinturón de seguridad. Ahora dirás que lo rompí a propósito. Qué divertido eres. ¿Qué? No, nada. También está prohibido mirar. Mira, no es agradable que sigas como un niño. ¿Qué hiciste allá en medio del camino? Selim, nuestra relación no tiene futuro, ¿lo sabes? ¿Se reempezarás con el cliché de que somos gente de diferentes mundos? Para eso, por favor. Y te crees muy inteligente. Claro que soy inteligente, no tengo dudas. Eres inteligente, pero eres cobarde también. No, no dije tal cosa. Eres inteligente, dices que eres valiente, pero no tienes confianza en ti. ¿Qué? ¿Nunca te rindes? Nunca intento nada de lo que sé que al final me rendiré, Serra.
qué calle está tu casa. Gracias. No hay de qué, no pasa nada. Pero pareces tener un lado que se alimenta del caos. ¿De dónde dices eso? Bueno, una fluctuación constante. Nos rompemos, hacemos las paces, me parece que disfrutas ello. Ah. ¿Y tú por qué crees eso? A ver, dímelo, por favor, anda. ¿Por qué no te permite ser feliz, ¿Cómo es que crees que no me permito ser feliz? Serra. Serra, no te vayas. No te vayas. No te vayas así. Todo el mundo espera esto de nosotros. ¿Qué esperan todos de nosotros? Quieren que nos sigamos, que nos separemos. Quizás esta vez tengan razón. Serra, ¿por qué ordenas tu armario a esta hora, No tengo otro tiempo para hacerlo, mamá. Trabajo o estudio todo el día. Oye, mamá, estaba buscando qué ponerme y me di cuenta que ya no hay más ropa que usar. No hay vestidos ni blusas lindas. Nunca te importaba la ropa que pasó ahora. No pasa nada, solo quiero vestirme bien de vez en cuando. Si vieras a las chicas de la facultad, van como si fueran a desfiles. Ve a ver a mi ropa. Gasté un montón de dinero, los compré todos y ahora están esperando en el armario. ¿Tu ropa me quedaría bien? Claro que sí, hija, ¿por qué no lo haría? Tenía el mismo tamaño que tú. Bien, entonces voy. Serra, querida. Qué linda coincidencia. Pensaba que las relaciones terminan antes de que comiencen. ¿Dices que eres una experta en las relaciones? Así es, querida. Lástima. Eres experta en estar sola. ¿Cómo sabes que estoy sola? ¿Cierto? ¿Dónde está Selim? No puedo verlo. Estoy aquí, Birichik. ¿Qué pasó? Olvidé mis gafas de sol en tu casa.
No, no lo vi. Puede que lo haya olvidado en el baño. La conseguiré salir. Pasaste 2 minutos ayer por la mañana. Es imposible que hayas olvidado tus gafas en el baño. ¿Será, querida? Hoy te ves muy linda. Lo que te pones no es original, supongo. Es obvio por los puntos, pero está bien, se ve bien en ti. No lo sé. Probablemente no lo sea. Eso no me importa, ¿sí? Ya que nunca seré un ícono como tú. Entonces, ¿cómo te va con Selim? Dime. Ay, se ven tan bien juntos. ¿Eso parece? La selección de Selim de por ti muestra que en realidad es una persona diferente. ¿Es diferente? Mira las personas que hay alrededor de Selim Serra. Artificiales, formalistas. Un montón de personas que se preocupan solo por su fachada. Bueno, tienes razón. No puedo decir que no. Creo que Selim también actuaba como ellos. Hasta que entraste en su vida. No lo veíamos muy a menudo, ni siquiera en la facultad. Pero ahora el interés en Selim aumentó por todo. Me pregunto, ¿por qué? ¿Por qué? Podría ser solo para llamar tu atención, ¿no crees? ¿O porque está enamorado de ti? Ya me voy, hasta luego. ¿A dónde? Serra. Serra. Serra, ya. ¿Vas a parar? Espera, por favor. Antes de que digas que no, escucha lo que tengo que decir. Bien. Vale. Es posible que no quieras tener una relación. Te respeto. Vale, sé que empezamos muy rápido. Tal vez en tu mente también hay signos de interrogación sobre mí. Todo eso está bien. Pero Serra, nos llevamos muy bien juntos. ¿Me equivoco? Entonces, tienes razón. Tus miedos, si dejas de lado todos los malos pensamientos en tu mente, nosotros solo, ¿no podemos seguir como amigos? Esta noche, si tenemos una cena amistosa juntos, Serra, Serra. Piensa antes de decir que no, por favor. Simple. Solo una cena amistosa. Esos, en tu mente, enanos que tienes que hacen malas suposiciones, cállalos. Thank you.
Miras, solo no me gustan los ambientes muy confusos. Gente mirando lo que lleva a los otros, camareros arrogantes. No entendí lo que quieres. Una cena sencilla, sencilla e íntima. De acuerdo. De acuerdo. ¿Con quién vas a salir a cenar? ¿De dónde surgió esta cena? ¿Por quién me tomas? ¿Por qué soy la última que supe de esta cena? Ay, mamá, te acostumbraste a tenerme cerca de ti. Hace mucho que no salgo de esta casa. Entonces, ¿esa fue la emoción del atuendo de anoche? No tiene nada que ver. Ayer cosí la cremallera del vestido que te gustaba. Lo colgué en tu armario. Póntelo, pruébatelo. Ay, ya. Tienes la mamá hermosa y grande. ¿Con quién vas a salir a cenar? ¿Con Pinar? ¿Con el chico que vino a tu puerta? ¿Ese chico amable que enviaba flores? Ay, no, claro que no. Voy con un viejo amigo llamado Selim. ¿Cómo? ¿Selim Kutluzay? Sí, pero... ¿cómo recuerda su apellido, eh? Dime, mamá. Cuando te haces madre, entiendes cómo se recuerda, hija. ¿Qué tiene que ver esa chica con Serra? Afet yeri yangında var depremde hangisini anlatayım ki kimmiş beni söndürecek ateşim dinsin diye okyanusa sığınamam ki sarılırım bırakmam çağırırım daha da sensiz yatmam. Olmazsan olmaz, büyümez çiçeklerim, toprağım havalanmaz, kurur gider bahçelerim. Olmazsan olmaz, büyümez çiçeklerim, toprağım havalanmaz, kurur gider bahçelerim. Başıma gelen benim aşk oyun ben oyuncak söyle emrine amadeyim kimmiş beni susturacak duysun bedalar taşlar çok seviyorum demiş miydim sarılırım bırakmam çağırırım daha da sensiz yatmam. Olmazsan olmaz, büyümez çiçeklerim, toprağım havalanmaz, kurur gider bahçelerim. Olmazsan olmaz, büyümez çiçeklerim, toprağım havalanmaz, kurur gider bahçelerim. Olmazsan olmaz, büyümez çiçeklerim, toprağım havalanmaz, kurur gider bahçelerim. Olmazsan olmaz, büyümez çiçeklerim, toprağım havalanmaz.
¿Dónde vamos a cenar? Cuando dijiste que no te gustan los lugares llenos de gente, hice preparativos en casa. ¿En tu casa? Sí, en casa. ¿En casa de Bebek? En la casa de Bebek, sí. Entiendo, está bien. Bien. ¿Hay algún problema o algo? No sé, dije eso para que no exageres, solo que fuera un lugar tranquilo, pero... Entonces, si no te apetece, podemos ir por... Mira. Entonces hagamos esto. No vayamos a casa, comamos en otro lugar, ¿qué te parece? No. No, querido, ¿por qué? Hiciste tanta preparación... Es una pena perder ese esfuerzo. Vayamos a tu casa. Si no piensas con tanto detalle, si solo te concentras en tus propios deseos, ¿cómo sería? Bien, sería, pero... Ya lo tengo como un hábito. No sé si cambiaré. Hay que apreciarte mucho entonces. Tal vez entonces aprendas a mimar. La casa de mi abuela es como un pequeño museo, pero me basta por ahora. ¿Quieres que me lleve la gabardina? ¿Vivirás siempre aquí? ¿Y si digo que no lo sé? Estoy bien por ahora. Me vino bien estar lejos de la atención en casa. ¿Puedo preguntar algo si no es muy especial? Claro, por supuesto que puedes preguntar. ¿A qué te refieres exactamente con la atención en tu casa? Mi papá es un tipo duro. Es difícil hacerlo feliz y a veces hago declaraciones tan adversas. Luego, después, entonces hay voces subidas en la casa. Lo que sea. Olvidémonos de ellos y veamos la mesa. ¿Falta algo? Aquí estás. Se ve genial. Gracias al que la preparó. Entonces, adelante, por favor. Gracias. Thank you.
Nunca has estado enamorada antes, ¿o no? Una chica tan hermosa como tú. Es extraño que nunca haya tenido novio, hasta ahora. Digamos que no tengo tiempo para dedicarme a eso. Entonces dices que no tienes tiempo para cosas así. Sé que lo llamarás muy cliché, pero nuestro ritmo de vida es muy diferente. Mis prioridades y las tuyas... Trivialidades. No digamos eso, pero digamos que son temas complicados. Mi ritmo es agotador y a menudo aburrido. El cansancio que trae, además de muchas responsabilidades. El tuyo es muy diferente. Jamás pensarías en el cansancio, solo en las costuras, así como lo hace Virichik. Nuestro tema no es Virichik. Eres hermosa. Estás viéndome así de nuevo. ¿Cómo? Esta iba a ser una cena amistosa. Ser amigos no es suficiente para mí. Entonces verás, causé daño a alguien. ¿Qué edad tenías cuando pasó el accidente? 18. La vida a veces pone en nuestros hombros cargas que no podemos soportar. Tal vez nos quedamos sin aliento. Completamente aplastados por esas cargas pesadas. Luego, ¿dónde lo dejamos? Continuamos nuestras vidas. Bienvenido 24. ¿Cómo? Digo, la hora. Pasada la medianoche. No me convertí en hombre lobo, ¿ves? No hay nada que temer.
hora es? No te preocupes. Mi auto no se ha convertido en una calabaza. Afet yeri Yangında var depremde hangisini anlatayım ki Kimmiş beni söndürecek Ateşim dinsin diye okyanusa sığınamam ki Sarılırım, sarılırım Bırakmam, çağırırım Çağırırım daha da sensiz yatmam Tengo un novio Serra, llegas tarde al trabajo Hoy es mi día libre Entonces llegas tarde a la escuela Bueno mamá, déjame tarde por una vez, no importa ¿Qué pasa? ¿Estás bien? Estoy bien. ¿Quién sabe a qué hora llegaste anoche? Me quedé dormida esperándote. No lo sé, nunca miré el reloj. ¿No te duermes en clase? Claro que no, no te preocupes. ¿Estás intentando sacarme de casa o algo? No, claro que no. ¿Qué tiene que ver con eso? Bueno, entonces. Entonces... ¿Cómo te fue anoche? ¿Valió la pena no dormir? Valió la pena. Fue muy agradable. ¿A dónde fuiste a cenar? Pues... Fuimos a la casa de la abuela de Selim. ¿Cómo? ¿Los dos? ¿A solas o...? Su abuela también estaba ahí. Mamá, eres como un juez muy temprano. Ya déjame de juzgar. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Que tengan un buen día. ¿Ya sé quién es o qué? Te dije, hermano, ya se comprometió. Chico, es todo por tu culpa. ¿Yo qué hice? Se comprometió, yo que se enviaste esto al universo o algo. ¿Quién es el universo? Yo ni le conozco. Yo no envío nada. Perdón. Feliz cumpleaños, bombón.
Gracias, mi amor. Debería de felicitarte. Quería ser la primera. Perdona por llamarte a esta hora. Yo digo ojalá. Te amo. Estoy feliz de tenerte. Igualmente. Ten mucho cuidado. Un beso, hermano. Bye, bye. ¿Por qué no me dijiste que era tu cumpleaños? No importa, de verdad, no importa. ¿Cómo que no importa, eh? Compraría un regalo o algo para celebrarte como se debe. Ayer tuvimos una maravillosa celebración. Entramos juntos en mi año nuevo, ¿qué más quieres? Aún así, si no me hubiera enterado de tu cumpleaños por el teléfono de tus fans, sería otra forma. ¿Y ahora qué hacemos? Tengo una vida rodeada de tales fans. Así que quieren vivir conmigo todo el tiempo, ¿eh? Es Neil, mi hermana. Es mi hermana. ¿Viste qué pasó con Birichik? Sí, claro, todos lo vieron. Mira, esto está impresionante, ¿es en serio? ¿Hay otra vez? ¿Qué es esto? Es ella misma. Ah, esta chica tiene bulimia. No es condenada en la universidad. Pero es feo, ¿no te das cuenta? Si tiene bulimia, es bulimia. ¿Qué para nosotras? El daño es para ella misma. ¿Y ahora qué pasa? Deshonró a la señora Birichik. Ahora todo está perdido para ella. Ahora tendrá mucho dolor y poca autoestima. No puedo decir que amo mucho a Birichik, pero siento lástima por ella. ¡Wow! Todos empezaron a compartir esta historia. Ay, cuando uno ve esto, no puedo imaginar el rostro de Birichik. Hola, chicas. Hola. Hola. ¿Hay alguna noticia de Birichik? ¿Pueden alcanzarla? No, simplemente no la puedo. Bueno, hay una situación con Birichik, Ah, sí, lo vi. Un video de bastante desagradable. El producto de una cabeza enferma, claro. Ni me digas. Ya no quiero saber. Me pregunto qué tipo de sociópata es. Tengo una clase. ¿Nos vemos en el jardín a la salida? Vale. Nos vemos. Nos vemos. ¡Feliz cumpleaños! Çaresizce beklerim dünyanın gözyaşını akıtın. ¡Sopla! ¡Anda! ¡Ay, espera! No olvides pedir un deseo. Yo pedí.
açılsa, kucaklasa, kursam koynumda. Pues... fue una celebración un poco aburrida, pero solo puedo hacer esto en condiciones escolares. Para nada, me basta que lo pienses. Yo me pregunto si deseo otro. Le daremos a Selim una fiesta sorpresa. Estaré en el lugar a las 10 si quieres venir. ¿Qué pasó? No es algo malo, ¿verdad? No es nada. Bueno, está bien entonces. Ven. Entonces empiezo a comer... Vamos. Sabroso. Sí, lo ves. Mamá, ¿cómo fue que no se te ocurrió decirme que iniciaste un negocio? Ay, hija, ¿estás bromeando? Mamá, no estoy bromeando. Dios, ¿por qué te burlas de mi hija? ¿Qué hay de malo con esto? Quiero trabajar. Tu abuela también fue sastre, Serra. Mm. Entonces dime, ¿de dónde sacaste el dinero para comprar la máquina? Saqué el dinero de donde tú también sacas dinero para maquillarte, para pintarte el cabello. Mamá, yo trabajo y gano dinero. También me hice el peinado y la manicura en la estética del hotel, ¿ok? Cubriré todos mis gastos en un mes, hija. Ya verás. Pero esa no es la respuesta a la pregunta que hice. Pedí prestado, Serra, ¿de acuerdo? ¿De quién? De Vinás. ¿De la hermana Vinás? Sí. Entonces, ¿de dónde sacó el dinero ella? Serra, eso yo no se lo pregunté, solo sé que pudo prestarme. Me asocié con Vinás. Dijiste que pediste un préstamo, de repente tienes una socia. Mamá, mira, no hemos hecho nada que supera nuestra altura, ¿verdad? Pero basta, ¿qué diablos es eso? ¿Daré cuentas después a una edad como esta, niña? Pero tengo curiosidad, mamá. Chica, ¿qué hiciste? Ya dímelo. Hablas como si te hubieran puesto un motor. Quiero ver, dime. No estoy preparada, ni siquiera me he puesto el vestido. Ay, ya, mira qué hora es, llegarás tarde. Estaré preparada si cuelgas el teléfono. Bueno, está bien. Ya, déjame en paz, ve a la fiesta y disfruta a tu novio. Adiós, beso. Oh. 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 Mamá, ¿qué pasó? Es mi tobillo. Es lo que me faltaba. De acuerdo, detente, no presiones, detente. ¿Cómo te caíste? No lo sé. Solo estaba cargando la máquina y de repente me caí, ¿ok? A ver, déjame verte para que no haya grietas. ¿Puedes presionar? Está bien. Cálmate. Serra, trae el hielo. Trae hielo, que no se hinche. Uf. ¿Cómo ocurrió esto ahora? Serra, pónmelo. Gracias, Brichik. Bienvenida.
eres hermosa. Muchas gracias. Me engañaste, Todo el día. ¿Cómo no fallaste ni un solo momento? Eres la mujer más bella de la noche. Soy muy afortunado. Venga, vayamos al lado de ellos. ¿Llamamos a Burak? ¿Vamos? Después, Biricik. Feliz cumpleaños, hermano. Gracias. Serra, bienvenida, eres muy elegante. Gracias, profesor. Serra, supongo que te conocí en el hospital antes. Hijo, ¿no presentarás a tu amiga, a tu padre? Claro, Serra. Isan Kutlusai, encantado. Encantada. Serra, estoy muy encantada de conocerte. Aunque escuché más de estos caballeros en la cena que nadie más. Dijeron que eres diligente y responsable. Pero se olvidaron de mencionar lo hermosa que eres. Además es también un poco tímida. Oh, qué hermosa. Ahora permítanme presentarles a Serra al resto del equipo. Que te diviertas. ¿Nuestro chico está enamorado o qué? Me pareció así. ¿No es este el hombre al que atropelló Selim? ¿Estaba muerto? Estaba muerto. Papá. Mira, Selim, no es como lo piensas. Que no es como pienso. Es
Selim, cálmate. Te lo diré luego, ¿de acuerdo? Tú... lo sabías. ¿Sabías? ¿Y me has tratado como si fuera un asesino? Te digo que no es como lo piensas. ¿De acuerdo? Cálmate. Te lo diré. Señor Selim, perdóneme. Hagamos las paces. ¿Están todos locos? ¿Están locos? Digo que te calmes. Cálmate. Discúlpeme. Toda mi vida creí que estaba muerto. ¿Por qué? ¿Por qué, papá? Padre, no te enojes con él. Lo hizo para que entres en razón. ¡Cállate! ¡Cállate o te mato aquí! Hemos sido lo suficientemente deshonrados frente a tanta gente. Luego te lo diré, cálmate. ¡Al diablo! ¡Con tu paternidad! Selim. 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 No le digas a tu padre de las cosas que luego te arrepentirás. Selim, hablemos primero, por favor. Tú eres un hombre repugnante. Selim.